a 4 meses que tomó la dirección general del canal de cable Distrito Comedia, Israel Yaitovich está cerrando el 2018 con la producción de 3 nuevas emisiones, más una serie que lleva por nombre 5x8, en la que combina el arte de comediantes consagrados con la era de los standuperos. En otras empresas televisoras hacen una real discriminación con los talentos del stand-up. En nuestro caso no, el que tenga una rutina unipersonal y chistosa, es bienvenido, informó a Organización Editorial Mexicana, OEM. Israel Yaitovich en un receso de las grabaciones en el Teatro Centenario Coyoacán y siendo el anfitrión de los comediantes JJ Alan Saldaña, Carlos Eduardo Rico, el Indio Brian, Javier Carranza el Costeño, Osvaldo Salinas Chuponcito, Ojitos de Huevo, Gaby Gabo y Paco Maya, confió también que, ahora estoy durmiendo solo 4 horas para trabajar 20 horas al día. Espera que en el 2019 el canal Distrito Comedia se posicione como lo está haciendo el programa sabatino Noche que atinadamente con Ximena Córdoba, Eduardo Manzano, Alma Cero, más los artistas invitados estamos posicionados en los primeros 5 lugares de rating en las estrellas. Siento que este es el programa que mayor rating he logrado a lo largo de mi trayectoria. Y dijo que con el programa 5x8 que lo estrenará a finales de enero y principios de febrero de 2019, se transmitirá una emisión al mes con 3 repeticiones cada una por semana. Por el momento, ya grabé para 4 meses el programa. Adelantó que habrá al año 3 cambios de concepto. En el primero me alía Gerardo Quiroz, el productor del musical Cats, en el estreno presentaremos parte de la obra. Israel afirmó que aunque tiene mucho trabajo, continúa con carreras altruistas como fue en la NASCAR, continúo ayudando a los niños, en este 2018 fueron 25.400 niños con apoyo, comentó.